Bienvenidos a una edición de su informativo católico San José. De nuevo con ustedes para presentarles las noticias de la Iglesia de su peregrinar en la diócesis Nicaragua y el mundo. Antes sí, iniciamos con una reflexión de Simeón el Nuevo Teólogo, monje griego santo de la Iglesia Ortodoxa del año 1022. Él hace una reflexión sobre el Evangelio del día de hoy y nos dice: conocemos el amor que tú nos has dado sin límites, indecible, que nada ni nadie puede contener. Es luz inaccesible, luz que actúa en todo. En efecto, ¿qué hay que no haga esta luz y que no sea ella? Es encanto, gozo, dulzura y paz, misericordia sin fin, abismo de compasión. Cuando la paseo no me doy cuenta, tan solo la veo cuando se va, me afano para captarla y se esfuma plenamente. Con lágrimas y con gran humildad aprendo a pedir y a buscar y a no considerar como una cosa posible lo que está por encima de la naturaleza, ni como efecto de mi poder o del esfuerzo humano, lo que viene de la compasión de Dios y de su infinita misericordia. Bien, después de esta reflexión iniciamos con las noticias de la Iglesia. Este pasado fin de semana la pastoral familiar tuvo una actividad muy recurrente, no solamente en nuestra diócesis, también la diócesis de Juigalpa. Y algunas zonas de Nicaragua están echando a andar los planes pastorales en relación con la familia, aún inspirándose en el marco del Sínodo de los Obispos celebrado en Roma en octubre de este año. El padre Julio Melgar, vicario de pastoral de la familia de la diócesis de Estelí y párroco de Santa Ana en Yalagüina, expresó que el trabajo pastoral en la familia es importante por ser transmisora de la fe cristiana. También anunció la Semana de la Familia, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre de este año, en la publicación de una carta pastoral sobre la familia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El padre Julio destacó que el futuro de la Iglesia depende en gran parte de la familia. Soy el padre Julio César Melgar Cruz, vicario de la pastoral familiar en la diócesis. Y soy párroco también de la parroquia Santa Ana de Yalagüina. Mi función, pues, en la diócesis es impulsar, motivar la pastoral familiar en toda la diócesis. Y inicié, pues, en este año 2012, el obispo me encomendó esta tarea y, pues, hemos venido desarrollando actividades, ¿verdad?, con las familias, catequesis, encuentros con la Comisión Diocesana, con la cual venimos planificando todo el trabajo de la diócesis, que se van, pues, también realizando en las parroquias. El trabajo de la pastoral familiar, ¿verdad?, es tan enorme, tan grande, y, pues, como hemos visto, el Papa y los obispos en este sínodo recién celebrado en octubre en Roma hacen énfasis a la familia, ¿verdad?, como la transmisora de la fe. La fe, pues, pasa necesariamente por la familia, y esa es nuestra tarea, es nuestra misión, ¿verdad?, impulsar, motivar a la familia para que tramitan, pues, la fe, ¿verdad?, tanto los padres a los hijos, ¿verdad?, como también los hijos a los padres. Esperamos, pues, en este nuevo año que vamos a iniciar también ir desarrollando programas, actividades, ¿verdad?, que favorezcan, pues, digamos, el trabajo con los matrimonios, ¿verdad?, con las familias. Sabemos que las familias, está siendo atacada hoy, ¿verdad?, está siendo atacada tremendamente, y como lo dicen los obispos, hay una crisis familiar, y a nosotros, pues, nos corresponde, con contenidos de la fe, poder, pues, iluminar, poder ayudar, poder colaborar, ¿verdad?, en el trabajo de las familias, tanto en nuestras parroquias como en nuestra diócesis.
En mi parroquia, pues, ¿verdad? Tenemos organizado por sectores, ¿verdad? La pastoral familiar. Hay 21 parejas que están animando, ¿verdad?, las comunidades, y que nos reunimos periódicamente, como comisión parroquial, para planificar, para evaluar, para programar las actividades, pues, que se van realizando en la parroquia. Y así, pues, esperamos que en esta semana de la familia que se va a celebrar, ¿verdad?, en del 25 al 30, de diciembre, podamos, pues, impulsar y poder también sacar, ayudar, pues, a matrimonio, a personas, a parejas que puedan celebrar el santo matrimonio. También a nivel nacional, ¿verdad?, se está impulsando una carta a la familia que ya para esa fecha, el 25 al 30, pues ya los obispos la habrán sacado. De ahí que será de gran provecho para todos nosotros, para nuestras parroquias, porque va a iluminar, pues, los distintos aspectos de la vida familiar. Bueno, padre, diríanos un mensaje a todos los matrimonios eclesiásticos de Estelí. Bueno, yo les exhorto a todas las familias, ya que tengan a Jesucristo como el centro de su vida, ya que, pues, si tienen, digamos, a Jesús en el centro de su vida, tendrán todo, ¿verdad? Como lo decían los obispos en el sínodo, solamente Jesús es ese pozo que da la agua de la vida verdadera y que da la vida eterna, solamente Él y nadie más. El director general de Cáritas Nacional, el padre Elías Barreda Sándigo, junto al grupo organizador, implementan en la diócesis de Estelí, Granada y León talleres de formación para capacitar agentes de pastoral social, para fortalecer la colaboración de estos agentes y para que estos sean protagonistas del desarrollo en colaboración con los párrocos en las necesidades de la parroquia. Para el 2013 se implementarán proyectos alimenticios y de medio ambiente. Bien, mi nombre es Marco Antonio Cáceres Vaca, soy el coordinador de las Cáritas Parroquiales de parte de Cáritas Nicaragua. Nosotros estamos impulsando un proyecto de fortalecimiento a la pastoral social en tres diócesis. Estamos en Estelí, estamos en León y Granada. Anteriormente habíamos también desarrollado un proyecto de capacitación en otras tres diócesis, que era Jinotega, Matagalpa y Juigalpa. En este momento estamos impulsando talleres de capacitación y fortalecimiento para colaborar a que los agentes de pastoral en cada una de esas parroquias sean protagonistas de su propio desarrollo y colaborar a los párrocos en la resolución y buscar respuestas a las necesidades que cada una de las parroquias vive. Específicamente, ¿en qué viene a beneficiar este organismo? ¿Será tanto para quienes directamente trabajan a Cáritas o toda la feligresía católica en general? Bueno, en principio, ¿verdad?, nosotros lo que hacemos es darle capacitación a los agentes de pastoral que trabajan con los párrocos. Estos, en actividad, en comunión con ellos, resuelven y ayudan a las respuestas a las necesidades de la parroquia. Por lo tanto, creo que hay beneficiarios directos, que son los agentes de pastoral, y los beneficiarios indirectos son las personas que reciben la multiplicación del tema y los que le buscan respuestas a las necesidades que ellos tienen. Como Cáritas Nacional, ¿cuáles son las ideologías para introducirse en las diferentes diócesis de Nicaragua? Mire, en principio, solo por aclarar una cosita, Cáritas no tiene ideología, ¿verdad? Sino que Cáritas lo que tiene es que es una institución de la Conferencia Episcopal y desarrollamos una serie de actividades en conjunto. La Cáritas Nacional, la Cáritas de Nicaragua está conformada por las Cáritas Diocesanas, que son siete, más el vicariato de Bluefield, que es Estelí, Granada, León, Juigalpa, Matagalpa, Jinotega, la arquidiócesis de Managua y el vicariato de Bluefield. Eso se conforma, las Cáritas diocesanas conforman la Cáritas Nacional. Lo que nosotros hacemos es, como estructura nacional, colaborar, acompañar a las Cáritas diocesanas en sus trabajos, que son ellos los que realmente son los protagonistas que impulsan el propio desarrollo en sus diócesis. ¿Cuáles son sus proyecciones o bien las novedades que traen para el año 2013? Bien, nosotros ahorita estamos procesando un proyecto que tiene que ver un tanto con una atención integral de desarrollo, porque estamos viendo la posibilidad de atender lo que son la seguridad alimentaria, estamos viendo lo que es
lo que es el medio ambiente, estamos hablando del fortalecimiento institucional y estamos desarrollando una serie de actividades que vengan a responder en esa línea. Entonces, estratégicamente hablamos de crear un plan que nos llegue a dar cobertura 5 años más. Entonces, estamos recibiendo apoyos de Caritas Española, de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, de CRS, varios organismos pues que nos colaboran para que nosotros podamos cumplir estas metas que nos hemos planteado. La meta más deseada de todo lo que me ha dicho como Caritas Nacional y asociada a los diferentes diócesis, ¿cuál es? Bueno, una de las metas más codeseadas es que los agentes de pastoral en todas las diócesis sean protagonistas de su propio desarrollo, o sea, evitar que la gente caiga en el dame o en el asistencialismo, sino que él sea partícipe de la respuesta, y no nos viene mal la ayuda porque nos permite fortalecer la decisión tomada. Un saludo al Canal Católico San José. Bien, queremos decirle en primer lugar que les agradecemos esta oportunidad, esperamos que el Señor les bendiga, les dé siempre la oportunidad de llevar información objetiva, real y también la información que hacemos todos los católicos con nuestra actividad. Y espero en que la dirección de ustedes siempre esté pendiente de todas las actividades que desarrolla la Iglesia Católica en esta diócesis. No van en esa línea, sino que van en función de buscar el bienestar de la familia. Dije que mire, ponga cuidado, la comunidad querida, la hermana, una mujer que fue para España, y nosotros... Este pasado 17 de noviembre se reunió la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar en Palacagüina junto al vicario de pastoral, el padre Julio Melgar, para realizar la evaluación anual de las actividades diocesanas de pastoral familiar. En esta reunión nos encontramos los coordinadores y equipos bases de las parroquias de la diócesis, a la vez que se analizó y reflexionó sobre las necesidades de la familia en el marco del sínodo diocesano y del año de la fe. También se logró constatar sobre el caminar pastoral de la parroquia María Reina con algunos de sus agentes de pastoral y su párroco. Nos encontramos, ¿verdad?, con uno de los 25 párrocos que han estado en esta parroquia de Palacagüina, María Reina. ¿Nos podría decir su nombre, padre, y de qué nacionalidad es? Mi nombre es Laurentius Icotut David. Aquí vengo de país, se llama Indonesia. ¿Cómo trabajan las pastorales familiares con usted? ¿Cómo es el apoyo, la coordinación que tienen para la evangelización? Primero, me alegro mucho poder llegar aquí en este lugar, por la cabina, ¿no? El templo fue fundado en 1552, quiere decir que ya la iglesia ha pasado aquí con tantos años. Por eso estoy conociendo poco a poco, integrando a esta comunidad aquí en Palacagüina. Me alegro mucho de manera especial el trabajo de pastoral familiar. Veo que pastoral familiar ha trabajado mucho, con tanto esfuerzo. De manera especial puedo sentir que las familias aquí, que sí, realmente es una iglesia doméstica. Usted se puede notar desde la participación, el compromiso de la familia con la parroquia. Con respecto al FODA que han realizado hoy, ¿qué tiene que decirnos acerca? ¿Cómo le ha parecido la actividad o qué piensa acerca de la realización de estas actividades? Sí, la FODA, según mi punto de vista, es un sistema para reflexión y luego para planeación al futuro. Creo que tiene gran importancia la FODA para el crecimiento más bien de esta parroquia María Reina, porque como trabajo en conjunto se marca bien bien desde la familia, porque todo incluido, como empezando con infancia misionera, después los jóvenes, grupo juvenil, empieza con todo preparación para que, bueno, la gente, las familias, de manera especial las parejas, que empiece más bien prepararse hasta, bueno, para que lleguen a la boda, matrimonio en la Iglesia Católica. ¿Qué le parece esta parroquia, la feligresía de este municipio, Palacagüina? Y si nos puede comparar con otro lugar donde ha estado, ¿qué nos podría decir?
primero, digo yo, el calor humano. Quiero decir que sí, a la cabina, sí, el pueblo bien, bien, digo yo, tiene gran calor humano que puedo sentir aquí con estar con la gente. Sí. ¿Podría dar un saludo a los feligreses de Canal San José y al Canal San José? Sí, al Canal San José, muchísimas gracias por... Sí, poder estar aquí en esa tierra, Nicaragua, me alegro mucho. Bueno, poco a poco estamos aquí trabajando de manera especial esta parroquia María Reina. Gracias a todos ustedes. Entramos aquí en Palacahuina, en la iglesia María Reina, ¿verdad? Y hace poco acaba de dar finalización la realización del FODA con respecto a las pastorales familiares. En esta ocasión, ¿verdad?, nos encontramos a los representantes de la pastoral familiar de esta iglesia que nos van a dar su nombre y nos van a hablar acerca de la historia de esta iglesia. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Donato Gutiérrez. Mi nombre es Vilma José. Sí, tenemos una trayectoria alrededor de 10 o 11 años de pertenecer a la pastoral familiar. Esto ha sido muy enriquecedor para nosotros. En cuanto a la historia de nuestra parroquia, lo que nosotros manejamos antes su nombre era la Asunción, pero por efecto de que en la diócesis existe otra parroquia que tiene ese nombre, entonces fue destinado el nombre de María Reina para nuestra parroquia. Los padres iniciadores, entre ellos los más conocidos, tenemos el padre Ernesto Gutiérrez, de Hotel Paneca, que en paz descanse, y luego la labor misionera actualmente ha sido llevada a cabo por la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Recién en diciembre celebramos los 30 años de presencia de estos misioneros y hay alrededor de 25, de los cuales tenemos un pequeño, su fotografía ubicada en el salón, parroquial, y ahí lo podemos observar. Esto es nuestra parroquia, según la historia, data de 1552, según se maneja ahí y lo que se maneja también en la placa que hemos colocado allá en el fondo, en la parte de atrás. En estos momentos los párrocos de la parroquia son Lorenzo, el padre Lorenzo y el padre Mateo, que tienen ya un año de estar aquí, los cuales hacen una labor pastoral muy eficiente en todas las comunidades. ¿Qué les pareció la realización del foro? Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que hemos compartido con las otras parroquias de la diócesis toda la fortaleza que tenemos a nivel de diócesis como pastoral familiar, también las oportunidades, las oportunidades y las amenazas que tenemos que afrontar todos como una familia unida, como una iglesia que somos. Sí, y esto nos ayuda a fortalecer más nuestro trabajo pastoral. La iglesia pide comunidades familiares. Ustedes como pastoral familiar y como con la misión evangelizadora que también tiene, ¿qué hacen para formar estas comunidades familiares? Sí, en la actualidad nosotros tenemos un grupo misionero de la pastoral familiar y estamos visitando las diversas comunidades de esta parroquia, llevando el mensaje de la familia, no solamente a la zona urbana, sino también a la zona rural, y claro, de la mano de nuestros guías espirituales, con ellos viajamos a las comunidades y aprovechamos con ellos para llevar ese mensaje. Sí, ahora estamos preparando unas parejas que realizarán sacramento del matrimonio en diciembre y en enero. ¿Consideran que es de suma importancia la realización de estos eventos? Se refiere a los eventos de los encuentros de la pastoral familiar. Ah, claro que sí, porque sabemos que la familia es la iglesia doméstica y donde se forman los valores. Es de la familia donde salen todos los delegados, los sacerdotes, los catequistas. Es la familia la primera base fundamental en donde tenemos que enseñar los valores cristianos a nuestros hijos y donde está el verdadero futuro de nuestra sociedad. Sí, también esto nos ayuda a nosotros a seguir creciendo como pastoral y ayudamos a nuestras familias, a nuestras comunidades a crecer en la fe. Y además de ser un compromiso para nosotros, es como
digamos, una gracia, un regalo, un don de Dios, el pertenecer y trabajar a nuestra iglesia a través de la familia. Este pasado domingo 18 de noviembre tuvo lugar en Casa Cural de Catedral el seminario taller de formación de agentes de pastoral familiar con el título de la pastoral familiar en la parroquia, las conclusiones a las que se llega después de haber realizado el itinerario propuesto son obvias. Conviene reorganizar el servicio pastoral de nuestras parroquias en un tono más familiar, así como activar la especificidad de la pastoral familiar a través de los cauces estructurales que poseen las parroquias en su inserción diocesana para acertar el propio futuro y vitalidad del catolicismo en nuestras parroquias. Estamos en un acto, en una reunión, en una asamblea de la pastoral familiar. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este encuentro? Su nombre, díganme. Mi nombre es Susana Méndez Valdivia. Bueno, pues el encuentro se ha desarrollado muy bien. Se han tocado temas muy importantes para la familia, claro, para los matrimonios. Hemos tenido experiencia de compartir toda esta mañana. Pues yo creo que ha sido de mucho éxito y de muchos frutos para nosotros como pastoral familiar, como miembro de pastoral familiar, así como para la familia. Nos está ayudando mucho el compartir unos con otros. ¿Qué metodología están usando? Veo que tienen ahí una metodología de la iglesia, ver, juzgar, no sé. Sí, estamos, sí, esa metodología del ver, del juzgar, ¿verdad? Tenemos material para poder realizar este trabajo. O sea, no es una cosa así nomás sin tener ningún documento, pues tenemos documentos de la iglesia para poder llevar a cabo este trabajo y formarnos mejor cada día como pastoral familiar. ¿Usted ve bien este movimiento de pastoral familiar o esta pastoral para beneficio de las familias? Sí, importante, porque la verdad es que la familia es el núcleo de la iglesia y de la sociedad. Sin familia no hay iglesia y tampoco hay sociedad. Entonces, esta pastoral es importante. Yo podría decir que es el eje dentro de la iglesia, la pastoral familiar, porque de esta manera pues se extiende no solamente a los matrimonios, sino a nuestros hijos, a toda la familia. Por eso se llama pastoral familiar, lo que nos rodea. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias al no estar conformada una familia o al romperse los lazos de la familia, de la pareja? Las consecuencias son muchas. Al romperse los lazos de la pareja, pues viene la destrucción en los hogares. Viene, aparte de la destrucción de un matrimonio, viene el desequilibrio del hogar, de los hijos, de la familia. Los hijos pueden caer hasta dificultades, problemas emocionales, traumas. Vienen mucho daño a la familia, mucho daño a los hijos, principalmente cuando un matrimonio se rompe. Los que más sufren son los hijos. Ellos son como la esponja, absorben todo lo que ven y entonces se vienen abriendo esas heridas en su corazoncito que a la postre, con el tiempo, resultan los jóvenes en los grupos juveniles, que le llamamos pandilla, en vicio, jóvenes que caen en vicio como la droga, el alcoholismo y muchas otras cosas más. O sea, se desequilibra toda la familia. Un mensaje para aquellas parejas que tienen por lo menos intención de separarse, aquellas parejas que están en un momento de crisis. Yo creo, verdad, que el mensaje para ellos es que busquemos a Dios. Que busquemos, para las parejas que están en ese problema, es que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a la iglesia. La iglesia es madre y es maestra. Entonces, cuando tenemos ese tipo de dificultades, parejas con ese tipo de dificultades, de que no están llegando a ningún entendimiento,
que recurramos a Dios, que Él es el que nos va a ayudar a salir de todos estos problemas en el que hemos caído o que han caído algunas parejas. Solo nos queda Dios y la iglesia. La problemática que encontramos, todo lo que son, por ejemplo, divorcios, abortos, embarazos prematuros, todo esto se puede solucionar si nosotros nos integramos a la pastoral. Todas las enseñanzas que se imparten aquí están enfocadas en eso, en ayudar a la familia y darle esa oportunidad que tienen los jóvenes de poder crecer tanto en la fe como en la sociedad. Y los matrimonios son difíciles actualmente de la permanencia como pareja, según la experiencia que usted conoce. La problemática que se da es que el matrimonio al momento de constituirse se lo hace como una actividad más, no es una actividad de fe, ni es una actividad que se quiere llevar en conjunto, sino que cada quien jala para su propio lado. Las actividades del matrimonio no se reparten en un porcentaje equitativamente. Entonces lo que se da es esa problemática. Entonces el matrimonio tiene ciertos problemas, ¿verdad?, en el transcurso de la vida, pero estando en una pastoral, estando instruido a través de la fe, todos esos problemas se solucionan. Ya cuando el Espíritu Santo entra en cada persona, entonces usted le encuentra una solución a ese problema. ¿Se puede disminuir, digamos, la relación de una pareja cuando no está Dios? Es correcto. Cuando Dios no está presente en el matrimonio, o sea, la persona al momento de surgirle un problema se encuentra totalmente desanimado. La primera consecuencia que surge es el divorcio. La primera consecuencia que surge es el aborto. La primera consecuencia que surge es la desunión, es la infidelidad. Pero cuando usted encuentra a Dios, cuando en el matrimonio está Dios, entonces todos esos problemas usted los aparta y lo que existe es la esperanza, lo que existe es el amor de familia, lo que existe es el amor en el matrimonio, lo que existe es la unión, es la unción del Espíritu, el cual le ayudará a buscar una nueva solución. Un mensaje para las parejas jóvenes que recién se casaron o están por casarse. Bueno, el mensaje es el siguiente, que ustedes como parejas jóvenes se integren a la pastoral familiar, asisten a las reuniones que se dan en las comunidades, se aboquen con el párroco, lleguen a la iglesia, participen en la Eucaristía. Todo esto ayuda a que usted como persona, como matrimonio, sienta exista la humanidad que debemos de sentir de cada persona. ¿Usted cree conveniente que en las parroquias exista la pastoral familiar? Es muy importante que en toda parroquia se le dé prioridad a la pastoral familiar, ya que la pastoral familiar es la educadora de la fe. Cuando nosotros nos conformamos como matrimonio, debe existir una educación de la fe. Nuestros hijos deben de crecer bajo el dominio de la iglesia. Nuestros hijos deben de saber cuáles son sus valores y cuáles son sus deberes. No solamente enfocado en los valores, sino que también en los deberes que debe tener cada individuo dentro de la sociedad. De que se convertía en una debilidad si el grupo de pastoral familiar, ¿verdad?, la comunidad pastoral familiar, no estaba bien organizada y no tenía un plan de trabajo. Entonces se convertía en una debilidad. Pero si la pastoral está conformada y existe un plan de trabajo, no existe debilidad. Porque al momento de cambiar el párroco, se presenta el plan de trabajo que existe y se le puede dar continuidad. Se le puede agregar otras cosas, pero hay una continuidad. La otra punto que se tocó, por ejemplo, es que las otras parroquias no lo llevaban, pero sí la de nosotros, que es que no existe un documento unificado para todas las parroquias. Este documento, por ejemplo, de enseñanza, ya sea para charlas prematrimoniales. Entonces, yo les decía de que en todas las parroquias se dan charlas prematrimoniales, pero cada parroquia cuenta con un documento diferente. Uno trabaja con un libro, otro tiene folletos. Incluso otros no tienen el folleto, sino que es experiencia propia, algo recopilado que quizás incide de cierta forma en la enseñanza que se da. Entonces, esos dos puntos son importantes: la organización, la estructura de trabajo y lo que es el material que se enfoca para la enseñanza. O sea, yo creo que ustedes, ¿verdad? Que lo que decía, ¿perdón? No. Creo que ustedes en el matrimonio, lo que hacía dice a los amigos, a veces las esposas se quieren ver como el alfarero, ¿verdad? Que están ya construir el barro,
cuando ya está quemado. Y si ya no recuerdo, hace poco leí una carta, pero no recuerdo el alfarero cuando está haciendo la olla, ¿verdad? Y que le coma la olla a hacer porque todavía no está cocida. Pero si ya la hizo y le quedó algo algún desperfecto y la coció, ya le queda con ese desperfecto. Lo único también tal vez tiene que ponerle a jugar con cuidadito ahí, ¿verdad? Para ir moderando y que irse de acá para. Entonces, una metodología de la pastoral es la paz, la paciencia, la paciencia. Y también una forma de decir las cosas, ¿verdad? Porque la caridad, una cosa, de tal manera que yo voy a fuerte, le da una palabra fuerte, y ya puede decir, entonces se me enferma, ¿verdad? Y ya comiendo de esto, ¿verdad? Yo creo que con cuidadito y con. Yo creo que se logra tratar una buena comunicación. Es muy bueno. Bien, ¿usted otro aporte? Solamente de verdad quiero decirle que quizás no era como el plan. No me verdad de que quizás lo que estamos ahorita, verdad, reflexionando, pero quizás ha valido la pena. Digo yo que ha valido la pena por la razón de que en lo que ha venido un desahogo. Cada quien se ha manifestado en todos los ámbitos que nos hemos relacionado y hemos descubierto, verdad, situaciones que realmente a veces la hemos tenido, pero sí no la hemos dado a conocer. Y considero yo de que todavía como que hay algunas lagunas que son como razonables para llevarlas a efecto siempre y dialogarlas. Para mí ha sido muy bonito, muy, muy constructivo todo lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Porque realmente nos ayuda a descubrirnos cada uno de nosotros y ayuda a descubrir, ¿verdad?, otros ámbitos. También algo que yo quería hacer énfasis es que a partir de todas estas situaciones, en todo este caminar yo he encontrado, ¿verdad?, a dos personas que realmente han sido como el juez samaritano. Uno ha sido el padre Jaime y otro es Sor Flor también, ¿verdad?, y las hermanas. Porque realmente, si uno hace un análisis, realmente encuentra en estas personas, ¿verdad?, como una comprensión. Se siente con un acceso uno a dar a conocer ciertas ideas que no las tiene con otras personas. O sea, yo me siento, pues a veces me siento como en la familia y no siento limitación para decir, ¿verdad?, ciertas cosas que con otras personas sí las siento. No sé, Beto, si ha sentido esto, pero yo me manifiesto de esta naturaleza y considero que esto es bueno, pues, lo estoy bien. De vista, ¿verdad? Siempre cuando hablo de áreas de pastoral, yo pienso de que tenemos que tener humildad, siempre ser humilde, saber escuchar y aprender, porque siempre aprendemos uno de otro, ¿verdad? Y cuando estamos en una dificultad, ser humilde y pedirle un consejo a una persona, ¿verdad?, dentro de la área de pastoral que tal vez puede estar bien. Pero a veces, por mi orgullo, perdonando la palabra, pero por mi orgullo tonto, no quiero pedirle ayuda de renovaciones, de recumen, y no me vaya a decir que no sé nada, sino que pienso mantener siempre la humildad y aceptar a cualquier persona que le da consejo bueno a uno, pero como primero miro quién me lo dio para ver su consejo, sino que con el amor y la humildad lo voy a hacer todo. Hablamos con Hermana Altagracia ahorita, donde hay caridad y amor, y el Señor. Sí, tenemos que aprender, ¿verdad?, a tener ese lema, usarlo propio. Tengo amor, tengo a Dios. Tengo humildad, soy paciente, todas las cositas con las criaturas que me ayudan a uno a continuar, a seguir, para estar en el servicio del Señor. Yo creo que aquí nosotros como pastoral familiar, pues creo que es una riqueza y a la vez una bendición de congregarnos así de esta manera, ¿no?, donde voces distintas, pastorales, con ministerios, con movimientos, que se compone.
impone, pues, de la iglesia. Entonces eso es muy interesante, ver esta armonía con la cual podemos reunirnos, congregarnos, participar, programar, y lo único que nos queda es hacer conciencia al compromiso que hemos adquirido, cumplir con ese compromiso, no quedarnos en muchas lagunas de palabras, no. Cumplir con el compromiso al cual hemos comprometido. Es lo único, porque es una riqueza la que hay aquí realmente, es una riqueza, y se viene, se aprende de uno, de otro, y se comparte con uno y con otro. Entonces yo creo que es hacer vida y suplir tantas necesidades que hay fuera. Así es. Yo pienso de que pastoral familiar, a pesar de que tenemos apenas un 15 meses, podríamos decir, sí, porque estamos en noviembre, nos iniciamos en septiembre. Sí. Nos iniciamos el 25 de septiembre de 2011, nos formamos como pastoral familiar, reuniéndonos ahí, ¿verdad? Hemos hecho algo. Nosotros pues con este equipo, yo me he sentido bien familiarizada, hemos trabajado, como le digo, en el poco tiempo que tenemos, hemos hecho el esfuerzo unos con otros, a pesar de que todos los que estamos aquí somos comprometidos en diferentes pastorales, pero el trabajo que se ha hecho se ha visto un gran fruto. Y yo pienso pues de que con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, el próximo año pues vamos a luchar por ser mejores, ¿verdad? Porque dice, uno no tiene que restar, sino que sumar. Pedirle a Dios, claro, esa fuerza para poder avanzar un poquito más el próximo año. Sí, exactamente. Sentirnos comprometidos como lo que somos, ¿verdad? Laicos comprometidos con la fe para poder sacar adelante nuestra parroquia. No para salir adelante nosotros, sino que la parroquia a la cual pertenecemos. Porque yo creo que aquí lo que estamos manifestando es el amor por nuestra parroquia. Y así pues, con ese amor que sentimos por Cristo Jesús, tenemos que reflejarnos también a la parroquia. Y de esa manera pues sacar adelante este ministerio y también poder ayudar en lo poco que nosotros podemos a nuestros hermanos que nos están esperando. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos. Cuando yo esté viejo, cuando ya no sea el mismo, entiéndeme, compréndeme, ayúdame. Cuando yo esté viejo, cuando derrame comida sobre mi camisa y ya no pueda ni atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a valerte por ti mismo. Si cuando platico contigo repito las mismas historias que hasta sabes cómo terminan, recuerda que cuando eras pequeño te contaba lo mismo para que tú te durmieras y cerraras esos ojitos. Cuando llegue a viejo, dame todo lo que puedas. Mañana, tú llegarás a mi edad y entonces te tratarán a ti como me trates a mí ahora. Clínica de implantología oral y endodoncia, tecnología de punta, cámara intraoral, anestesia computarizada sin dolor, microscópico endodóntico, radiografía DIFA digital, tratamientos, endodoncia, implantes dentales, odontología restauradora, blanqueamiento, limpiezas dentales,
Doctora Alina Plasencia, máster en endodoncia, graduada en la Universidad de Valparaíso, Chile. Doctor Ernesto Herrera, especialista en rehabilitación oral e implantología, graduado en la Universidad de Valparaíso, Chile. Teléfonos en Estelí, 2713-2174, celular 8850-3353, en Managua, 2254-7980. Atención con previa cita. Ferretería y materiales de construcción EPCA. Lo más completo en ferretería y materiales de construcción. Amplia línea en pernos, artículos ferreteros, tuberías y accesorios PVC, alambre de púa, alambre galvanizado, clavos, grapas, malla ciclón, marca Inca, accesorios eléctricos, materiales de construcción, hierro liso y corrugado, inodoros, puertas, carretillas, escaleras, cemento holcim, arena, piedrín, ladrillos, piedra cantera, bloques, arenilla y material selecto. Artículos agrícolas, machete, piocha, asadón, palas, bombas para fumigar, rastrillos y manguera negra. Visítenos en nuestras dos direcciones, esquina opuesta a eso, contigua restaurante TikTok. Y de la antigua Chelestelí, ahora uno, dos cuadras y media al norte. Teléfonos 2713-6382, 2713-4392. Servicio de entrega a domicilio. Ferretería EPCA. Ervin Pérez Castellón, propietario. La Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, abre sus puertas a todos los bachilleres ofertando las siguientes carreras. En el Campus Agroalimentario San Isidro Labrador, Técnico Superior Agropecuario, Ingeniería Agropecuaria, Sociología Rural, Administración Agropecuaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Las prematrículas estarán abiertas del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2012, para la modalidad regular y para el sabatino 24 de noviembre y 1 de diciembre 2012. En el Campus Médico San Lucas, ubicado en el kilómetro 153.5, carretera Panamericana Norte, se ofertan las carreras de Medicina Humana y Odontología en la modalidad presencial diurna. Las matrículas están abiertas a partir del mes de octubre del 2012. La Facultad de Humanidades ofrece las carreras de Licenciatura en Sagrada Teología con la modalidad presencial sabatina y la Licenciatura en Derecho en las modalidades regular y sabatina. Las matrículas estarán abiertas a partir del mes de octubre 2012. Asimismo, UCAT se ofrece la Maestría en Desarrollo Rural con orientación en agronegocios, Diplomado Superior en Escuela de Campo, Diplomado Superior en Agricultura Protegida. Visítenos en el kilómetro 166.5, carretera Panamericana Norte, o llámenos al 2719-7600. Página web www.ucatse.edu.ni. UCATSE, Dios, Hombre, Cosecha. A 44 años, con Dios y el hombre, humanizando la cosecha. Gracias por continuar con nosotros. Monseñor René Sándigo, obispo de Juigalpa, recordó en el quinto encuentro diocesano de pastoral familiar en Juigalpa que la familia cristiana ha sido siempre el primer camino de transmisión de la fe y también hoy tiene grandes posibilidades en la evangelización. Explicó que para llegar a este grado de responsabilidad es necesario un acompañamiento de esta pastoral centrada en la importancia y la belleza del anuncio cristiano, una pastoral de la santidad destinada a la formación de individuos y comunidades eclesiales que eviten una vida mediocre vivida con una ética y una religiosidad superficial. Y que lamentablemente no tenemos suficiente personal y con tanta gente, gracias a Dios, como para
hacer una atención personalizada. Nos preocupa. Nos preocupa. Porque a mí, y yo estoy seguro que a cada uno de los sacerdotes, nos gustaría acompañarlos de forma personalizada. Me encantaría ir a sus casas, que nos sentáramos a conversar, ir cuando ustedes lo llaman a uno, Monseñor, tenemos problemas, ayúdenos, estamos en desacuerdo, en desavenencia, Monseñor, venga, hable con mi marido, hable con mi mujer. Quisiéramos, quisiéramos, pero no tenemos la capacidad para llegar a todos de manera personalizada. Y eso nos preocupa mucho. Y por eso, decía yo en la exposición, a veces la cantidad de gente que tenemos, lo cual nos alegra, como quisiera Europa tener solo en una diócesis la presencia que el obispo de Tegucigalpa tiene en su diócesis. Nos alegra, pero nos preocupa el que no podamos atenderla, llegar de manera personalizada. Eso puede afectar la transmisión de valores y puede afectar la transmisión de la fe. Y por eso yo apelaba a la Asamblea Sinodal a darle el valor y la formación y el seguimiento que las familias requieren para que ellas puedan ser la transmisora de la fe, la transmisora de la caridad en nombre de la Iglesia como Iglesia doméstica. Tenemos que seguir, que acompañar, que formar, que cuidar a nuestra familia para que garanticemos la transmisión de la fe. Uno de los instrumentos, llamémoslo así, para garantizar que la fe vaya extendiéndose a las generaciones venideras es la familia. Y la parroquia la debe acompañar. Estamos haciendo el esfuerzo, mis queridos hermanos. Y por eso nos alegra que ya casi todas las parroquias tengan lo que se llama pastoral familiar, para que con el párroco hagan un trabajo de acompañamiento de todas las familias de esa parroquia y así garantizar la transmisión de la fe y la transmisión de la caridad. Volvamos sobre estos dos aspectos. Primero, sobre la caridad. La gente solo va a ser feliz. La gente solo será feliz cuando vea que su vida tiene una razón de ser. La gente no es feliz cuando no comprende para qué vive, cuando su vida no tiene sentido, cuando no sabe para qué vivir. Y por eso, para que la gente le encuentre sentido a su vida, tiene que hacer caridad. Tiene que hacer algo por los demás. Tiene que brindarse a los demás. Tiene que entregarse a los demás. Y eso, sin duda, que aprende en la familia. Ustedes, por ende, como conclusión de este año de encuentro con Cristo en la caridad, deben de tener como reto continuo el transmitir cosas buenas a los hijos, el transmitir sentimientos de caridad a los hijos. De repente, los niños, los jóvenes nos sorprenden porque tienen pequeños detalles lindos, hermosos, como aquella niña a quienes los papás le dieron un regalo de Navidad y al día los papás miraron que la niña ya no tenía el regalo de Navidad. La regañaban, la reprendían y la niña se aferraba a no decir qué había hecho con el regalo de Navidad. Hasta que al fin no resistió
creció y tuvo que compartir el regalito, se lo regaló a una amiguita, porque ella, la niña, miraba el gusto que el niño Dios le había traído a ella varios regalos y que a su amiguita ninguno. Pero no se extrañó que la niña haya hecho eso. Lo aprendió de vos, porque Dios de vos, una mujer buena, un hombre bueno, un hombre de sentimiento, una mujer de sentimiento. No te extrañé. Y mejor que sea así. Y no te sorprenda con acciones negativas, como la niña o el niño que de repente lo ve llegar a la casa con cosas y ni siquiera le pregunta de dónde está sacando esto, porque ya tú sabes que ella aprendió de vos a robar, que ella aprendió de vos a no ser honesto, a no ser honesta. Por eso es mejor que la niña y que el niño se sorprendan con objetos bonitos como estos, de hacer cosas buenas. No podemos permitir que el mundo haga insensible a los niños, a los jóvenes. Y lo vamos a lograr en la medida en que nuestra casa, esos gestos de caridad estén presentes continuamente. La fe, mis queridos hermanos, es un don grandioso de Dios, sobre el cual vamos a reflexionar mucho en todo este año que ya ha sido declarado como el año de la fe por el Papa Benedicto XVI. Nos va a permitir este año reflexionar sobre la importancia de ese don. Y lógicamente la pastoral familiar nos va a permitir evaluar hasta qué punto nosotros estamos transmitiendo la fe a nuestros hijos. Estamos heredando a nuestros hijos este hermoso don. Y la familia, sin duda, va a ser en este año objeto de reflexión para la Iglesia y objeto de reflexión para sí misma, porque la familia tiene que tomar conciencia de su importancia como estructura para transmitir la fe. Lógicamente tenemos que luchar, ¿no? Porque nosotros como estructura familiar estamos acechando. Primero, acechado por el relativismo moral. Segundo, acechado por nuevas formas mal llamadas familias que no lo son. Y por la que, la Iglesia está siendo perseguida, está siendo maltratada por defender precisamente el que solo existe una estructura única a la que se le puede llamar familia. Por mucho que los legisladores estén queriendo incluir otro tipo de forma que jamás podrá ser familia. Familia es la suya. Usted, Señor, con su señora y sus hijos, esa es una familia. Acabaron de pasar elecciones en Estados Unidos y no sé si por el dolor de haber perdido, los opositores al presidente elegido decía: ¡qué lástima! Ahora Estados Unidos continuará siendo un país donde se permita los matrimonios del mismo sexo, donde se promueva el amor.
El Papa explica que en la fe está la base sólida para afrontar las calamidades. Benedicto XVI recordó que hoy día son muchos los problemas ante los que se enfrentan las personas y el relativismo no ayuda a superarlos. El Papa dijo que los creyentes encuentran la seguridad en las palabras de Jesús, que afirma que todo pasa, pero su palabra permanece. Benedicto XVI rezó el Ángelus junto a miles de peregrinos en la Plaza de San Pedro. El Papa comentó la profecía del fin del mundo realizada por Jesús y que se leyó en el Evangelio del día. Explicó que es uno de los relatos evangélicos más difíciles, pero que enseña el secreto para conservar la esperanza ante las situaciones más duras. En la vida habrá que afrontar embaucadores, sufrir persecuciones y calamidades. Hoy se sabe esto muy bien, pero con la esperanza perseverante en la victoria de la cruz, el corazón humano encontrará siempre un suelo firme, la auténtica paz en la presencia constante del Señor, verdadero fin de todas las cosas y cuya ayuda nunca nos abandona. Benedicto XVI recordó que hoy día son muchos los problemas ante los que se enfrentan las personas y el relativismo no ayuda a superarlos. Anche nei nostri tempi non mancano calamità naturali e purtroppo nemmeno guerre e violenze. Anche oggi abbiamo bisogno di un fondamento stabile per la nostra vita e la nostra speranza, tanto più a causa del relativismo in cui siamo immersi. El Papa dijo que los creyentes encuentran la seguridad en las palabras de Jesús, que afirma que todo pasa, pero su palabra permanece. Algunos científicos están dando a la tarea de buscar datos históricos sobre la vida de María de Nazaret. Antes del nacimiento, la Biblia describe el episodio de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel dice a la Virgen María que a través del poder del Espíritu Santo concebirá al Hijo de Dios. Se cumplió la profecía de que el Mesías nacería de una virgen. Se recuerda también que en la tradición judía existen matrimonios que decidían no mantener relaciones íntimas. En definitiva, a quienes dicen que en la Biblia hay invenciones piadosas, forzadas, para que se cumplan las profecías, Heisman responde que la historia y la cultura muestran que no se trata de invenciones. Al estudiar la historia de María de Nazaret, nos podemos preguntar cuál es la frontera entre la historia y lo que podríamos considerar simples tradiciones piadosas. Una cuestión que apasiona al periodista e historiador Michael Heseman. Hay pocos detalles sobre la vida de María, pero son muy significativos. Aparece en la Biblia en los momentos clave de la vida de Jesús, como por ejemplo en su nacimiento. Heseman cree que la estrella que apareció ese día en Belén no es un elemento simbólico y tiene un fundamento histórico. En marzo del año 5 a.C., una supernova apareció en la constelación del Águila, según los libros astronómicos chinos y coreanos. Antes del nacimiento, la Biblia describe el episodio de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel dice a la Virgen María que a través del poder del Espíritu Santo concebirá al Hijo de Dios. Así se cumplió la profecía de que el Mesías nacería de una virgen. Heseman recuerda que en la tradición judía existían matrimonios que decidían no mantener relaciones íntimas. Existía la opción de que la mujer, incluso una mujer casada, conservara su juramento de celibato si su marido no se oponía oficialmente. Por eso, si el marido lo acepta y guarda el silencio, ella puede permanecer célibe. En definitiva, a quienes dicen que en la Biblia hay invenciones piadosas forzadas para que se cumplan las profecías, Heseman responde que la historia y la cultura muestran que no se trata de invenciones. El año litúrgico finaliza con la fiesta de Cristo Rey, proclamándolo como Señor y dueño de todo cuanto existe. Así nos vamos preparando para esta solemne festividad en nuestras parroquias y comunidades. El próximo 25 de noviembre es el último domingo del año litúrgico y comenzamos el tiempo de Adviento en el que nos preparamos para recibir al Salvador.
Hoy día domingo estamos concluyendo el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Esta fue la última semana del calendario de la Iglesia. El año en la Iglesia comienza con el primer domingo de Adviento, es decir, este domingo que viene, y termina con la fiesta de Cristo Rey. Durante todo este año, estuvimos escuchando el Evangelio de San Marcos. San Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios, Maestro y Mesías, entre otros títulos. En este Evangelio se nos muestra que el sufrimiento puede ser una fuente de gracia cuando está unido al sufrimiento de Cristo. El siguiente año tocará el turno al Evangelio de San Lucas. Así pues, hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, con la que terminamos este año dentro de la Iglesia. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, el 11 de marzo de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Posteriormente, se movió la fecha de la celebración dándole un nuevo sentido. Se quiso resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. Sabemos que el reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida al mundo hace casi 2000 años. Pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos, en la parusía. En la fiesta de Cristo Rey, celebramos que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones en el momento en que nosotros se lo permitamos, y así el reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. Pero ¿cómo es el reino de Jesús? El mismo Jesús nos responde con algunas parábolas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que crece y se convierte en un árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas. Es semejante al fermento que una mujer toma y echa en 3 medidas de harina, hasta que fermenta toda. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. Quien lo encuentra, vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es semejante a un mercader que busca perlas preciosas, y hallando una de gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra. En estas parábolas, Jesús nos hace ver claramente que vale la pena buscar su reino, que vivir el reino de Dios vale más que todos los tesoros. La Iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reinado de Jesucristo entre los hombres. Se trata de lograr que Jesucristo reine en el corazón de los hombres y alcanzar un mundo nuevo, en el que reine el amor, la paz y la justicia. A lo largo de la historia, hay innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida por Cristo como Rey de sus vidas. Un ejemplo son los mártires de la Guerra Cristera en México en los años 20, quienes por defender su fe fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! La fiesta de Cristo Rey, al finalizar el año litúrgico, es una oportunidad de imitar a estos mártires, proclamando públicamente que Cristo es el Rey de nuestras vidas, el Rey de Reyes, el principio y fin de todo el universo. ¡Viva Cristo Rey! Celebramos pues que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones cuando nosotros se lo permitimos. Así el reino de Dios se hará presente en nuestras vidas. De esta forma vamos instaurando el reino de Cristo en nosotros mismos, en nuestros hogares, empresas y ambientes. Hasta una próxima edición de su informativo católico San José. Que el Señor nos bendiga a todos y recuerden rezar el Santo Rosario. Yeah.